Manuelín, ¿qué sería para vos un ejemplo de muerte tranquila? ¿Una muerte tranquila? Bueno, para mí una muerte tranquila sería como murió mi abuelo. Pues se quedó dormido, ya nunca despertó. Ah, sí, sí, la verdad que esa sí sería una muerte tranquila. ¿Y qué sería para vos un ejemplo de muerte horrible? Así como murieron los amigos de mi abuelo. Ah, ¿y cómo murieron los amigos de tu abuelo? Iban en el carro con mi abuelo cuando se quedó dormido. ¡Ah, chingado! ¡Eso no me lo esperaba! Manuelín, ¿y fuiste al doctor al final? Sí, sí fui. ¿Qué te dijo? Pues creo que me recetó ir al mar, fíjate. ¿Al mar? ¿Y por qué decís eso? Mira, pues. ¡Ah, chingado! ¡No entiendo nada! 1993. Va, William, vaya para adentro, está jugando aquí afuera. Vaya a televisión un ratito. 2023. ¿Va a jugar un ratito allá afuera? ¡No! ¿Estás solo con el teléfono, paz? ¡No! ¿Va a jugar un ratito? ¡No! Todo ha cambiado. ¿Qué te pasa, hijo? Te veo algo así como preocupado, algo triste. ¿Qué te pasa? No, pues mi novia terminó conmigo. No, pues hijo. Ella merecía a alguien mejor. ¿Cómo así, papá? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿tiene guardafango de moto? Sí, sí, le tenemos. Yo quería el guardafango delantero. Fíjese que el delantero no le tenemos, pero le puedo vender el trasero a buen precio. No, ya en serio, ¿hace cuánto tuviste relaciones por última vez? ¿Sexuales? Sí. Pues, ¿qué hora es? A las 4 de la tarde. 7 años ya, cabrón. No jodas. Oye, papá, ¿soy adoptado? No, no eres adoptado. ¿En serio no soy adoptado? Claro que no. ¿En serio? No, hijo, no eres adoptado. ¿Cómo yo escogería a alguien como vos? Yo escogería algo mejorcito. ¿Qué? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, toma asiento. Gracias. ¿En qué le puedo ayudar? Quería que me operara las boobies. Ah, ¿y su esposo la apoya? Pues me gustaría, pero él no quiere. ¡Golosa! ¡Ay, qué odio! Cuando soy pobre y busco novia a los 32 años. Tengo 17 años. ¿Ah? No pasa. Tengo 4 hijos con diferentes padres. No, mejor no. Pasa. Hola. Tengo pito. Hey Melvin, ¿a vos de qué regiones del mundo te gustan las mujeres? Pues fíjate que a mí me gustan las europeas. ¿Cómo de cuáles? Pues como las alemanas, las suecas, las danesas, las de esa región escandinava, así, las que son rubias. ¿Y no te gustan las belgas? Chuco, ya no. Mi amor, ¿sabes qué? Dime, mi amor. Ayer soñé contigo. ¿En serio? ¿Y qué soñaste? Pues, no te voy a decir, pero de ahora en adelante, todas las noches voy a estar rezando antes de dormir. Ya vas a ver, desgraciado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarle? Quería preguntarle si tiene algo bueno para el hipo, pero algo que sea buenísimo para el hipo. Ah, tengo algo en mente. ¡Ah! ¿Funcionó? Bueno, sí, lo que pasa es que el que tiene hipo es mi esposa, no yo. ¡Ay, mi pendejo! Ah, caray. Fíjate que en mi teléfono descargué música LGTB. Ajá. Pero tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? No se puede reproducir. Obvio. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué estabas haciendo? Es que no tengo nada que comer en mi casa. ¿En serio? Pues mira, vamos a mi casa. Allá puedes comer. ¿En serio? Muchas gracias. Amarás mi casa. Mira, el zacate es así de grande. Ya vas a ver, cabrón. Amor, en 10 años de casado nunca me has comprado nada. Ah, ya pues. Dime, a ver, ¿qué vendes? Ya
va a ver, desgraciado. Amor. Dime, amor. ¿Quieres tener hijos? Rotundamente no, ya te lo dije. 10 segundos más tarde. Mira, acaba de llegar a la tierra y va a matar a todos. Chicos, ¿ah? Tenemos que hablar seriamente con ustedes. No entiendo nada. Mamá, ¿hay pan? Sí, sí hay. No, mamá, no hay pan. Sí, hijo, sí hay pan. No, mamá, no hay pan. ¿Y si lo encuentro, qué te hago? Un sanguchito, por favor. Vas a tener una semana sin celular. Bueno, Manuelín, ¿por qué andas vendadas las orejas? ¿Qué te pasó? Ah, es que hicieron una llamada y yo por contestar el teléfono, contesté la plancha y acababa de estar planchando. Sí, eso explica lo de la oreja derecha, pero ¿qué hay de la otra oreja? Ah, es que llamaron otra vez. Ah, qué cabrón. ¿Cómo me gustaría viajar al pasado para impresionar a nuestras antiguas generaciones con nuestros conocimientos? ¿Cómo conseguimos electricidad? ¿Nos enseñas enfrente de todos? ¿Aquí presente? Ni idea. Papá. Dime, hijo. Me voy de la casa. ¿Pero y eso por qué? Porque quiero ser libre, quiero salir a la calle con mis amigos a tomar cerveza. Y salir con muchas chicas y que nadie me moleste. Dame un minutito, me cambio y me voy contigo. Vamos. Bueno, y ahora, Manuelín, que te vas a ir a vivir a otra ciudad, ¿cómo le vas a hacer para ligar? No creas, tengo un plan. Me voy a hacer pasar por gay y me voy a hacer amigo de todas las chicas de la ciudad. Cuando lo menos se lo esperen, ¡pum!, me como a sus novios. ¿Ah? ¡Feliz cumpleaños, bro! ¡Ey, gracias, bro! ¡Ey, 33 años estás cumpliendo ya, va! Sí, 33 años ya. 17 años llegas a los 50 años, bro. De ahí para allá ni el sexo se disfruta, bro. No crees, y a los 50 años es, el sexo es mucho más divertido, más excitante todavía. ¿Por qué decís eso? No sabes si te va a dar un calambre, un infarto o un orgasmo. Es lo menos que te puede dar. ¡Ah, qué cabrón! Mi amor, ya me voy. ¿Y para dónde vas? A jugar fútbol con los muchachos. ¿Para dónde vamos? Para los guitas que me andan doliendo los ojos. Ah, ¿querrás decir el oculista? No, del culo ando bien, lo que me duele son los ojos. Ah, qué Manuelín. Y como te decía, Manuelín, los milagros no existen. Existen, hombre. Vaya, a ver, pues, dame una prueba de eso. Mira, cuando mi mejor amigo murió, yo le pedí a Dios que él reencarnara para volver a estar con él. 6 meses después nació mi hijo idéntico a él. Los milagros existen. ¡Ay, qué Manuelín! Como cuando por fin te sientes optimista y alguien te baja la moral. Hoy es un nuevo día, me siento optimista, con el autoestima en el aire. ¡Ey, qué onda! Uy, aquí acabado te bebo. Un paraíso en El Salvador, señores. La desembocadura del río Paz, frontera entre Guatemala y El Salvador.